Hola Yolanda, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes, Rafa. Hoy hablaremos unos minutos de ser más eficiente en el trabajo. ¿Cómo surge la idea de publicar tu libro? Pues mira, después de muchos años con inquietudes por facilitar, desarrollar habilidades a las personas de todas las organizaciones, buscando siempre su mayor satisfacción y su mayor aportación para ellos como profesionales y para las organizaciones, pues en Desclée de Brouwer, la editorial, surgió la posibilidad dentro de Serendipity de hacer una serie de libros enfocado a crecimiento de personas. Y bueno, pues me propusieron a mí la opción de hablar del crecimiento de las personas, pero dentro de sus puestos de trabajo. Y por supuesto dije que sí. ¿Y cuál es el primer dato imprescindible a la hora de hablar de eficiencia en el trabajo? Mira, aunque el título nos habla de eficiencia, verdaderamente, para que no se confunda, es un libro que nos habla de autoliderazgo, es decir, eficiencia relacionada con la optimización de mis propios recursos a la hora de enfocar mi puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, quizás el primer parámetro es mirarme a mí. No mirar el entorno, las circunstancias, el proyecto, la organización, sino ser consciente que la que va a realizar un desempeño soy yo y que lo primero a optimizar es mi capacidad a ese puesto de trabajo, ¿vale? Ese es el inicio del libro y esa es la continuidad del libro. En ningún momento el libro sale o deja de hablarnos de cómo mirar cuáles son los recursos de los que yo dispongo y qué capacidad tengo de optimizar esos recursos para conseguir, bueno, un mayor nivel de satisfacción en mi puesto de trabajo, vinculado, por supuesto, a cumplimiento de objetivos. ¿Y qué papel juega el ego en este liderazgo? Ah, qué bonita pregunta. A ver, el ego es nuestro gran amigo porque, de alguna forma, el ego es esa construcción artificial que hacemos de nosotros mismos, muy dirigida a convertirnos en aquellas personas que un día se nos contó que teníamos que ser. ¿Qué pasa? Que al tiempo que es nuestro mejor amigo, porque nos ha cuidado durante mucho tiempo y se ha empeñado y lo consigue que seamos aquello que un día dijimos, no siempre es coincidente que aquello que un día dije que quería ser, o aquello en lo que un día me quería convertir como persona, hoy me resulte útil. Especialmente si tengo en cuenta que la situación de vida de hoy, de mercado profesional, de sociedad, de política, de economía, bueno, las circunstancias de hoy no son aquellas que había cuando yo elegí qué tipo de persona quería ser, ¿sabes? Entonces el ego, dentro de que es una construcción muy útil para mí, al mismo tiempo me puede limitar mucho. Cuando hoy quiero hacer cosas diferentes, para dar respuestas diferentes simplemente porque el mercado es diferente, porque hay incertidumbre, porque las reglas del juego en las profesiones no son las que había hace un tiempo, porque la tecnología nos ha cambiado los paradigmas. Claro, necesito poder escaparme de ese ego que me sigue tirando a que yo sea esa persona que un día dije que quería ser, para que el ego me permita desarrollar otro tipo de capacidades que también tengo, y que son las que hoy me van a facilitar conseguir lo que necesito. Tú hablas del ego como gran amigo, pero también para mucha gente tiene mala fama, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Claro, pues por eso mismo, porque es una limitación, Rafa, porque luego se va a empeñar día tras día, minuto tras minuto, a que yo cumpla aquello que un día se me dijo que tenía que ser, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo tengo una gran limitación desde pequeña, que yo digo, jolín, ¿en qué momento a mí me enseñaron a ser tan responsable? Claro, cuando oyes la palabra responsable, en general puede parecer que eso es muy positivo, ¿verdad? Pero, hombre, ser una persona responsable es algo a lo que damos valor. Pero al mismo tiempo me ha limitado mucho cuando he querido realizar algún proyecto de emprendimiento o simplemente cuando he querido disfrutar de determinadas situaciones con mi hija pequeña, porque mi responsabilidad en ocasiones chocaba con la posibilidad de que yo disfrutase de algo de riesgo con mi hija, por ejemplo. Entonces al final el ego se empeña en que seamos responsables en este sentido, ¿no? En este ejemplo. Y yo puedo ser responsable, pero a lo mejor para un objetivo concreto que tengo como madre ya adulta, o sea, a lo mejor necesito no quedarme tan atrapada en esa responsabilidad. Entonces, esa es la dificultad que tenemos con el ego, que nos condena a cumplir aquello que un día dijimos y no me facilita salir de esa configuración, de ese diseño, para dar otro tipo de respuestas. Y es que hoy el mercado profesional requiere de ser más creativo,
requiere de cooperación y dejar la competitividad, requiere de echar mucha energía, de ser pequeños emprendedores cada uno en su puesto de trabajo y bueno, pues los egos no están así configurados, entonces nos limitan.